Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que nos refiere el tema de los derechos humanos, el conflicto árabe y diversas perspectivas que tenemos que abordar y cómo también somos resultado de nuestra historia. Para ello, bueno, nos acompaña quien es el especialista en derechos humanos, un gran universitario, un gran amigo y al quien yo le tengo un gran aprecio a título personal y profesional, el maestro Luis Raúl González Pérez. Luis Raúl, bienvenido a Cultura del Derecho. Gracias, Diego. Al contrario, es un honor estar en este magnífico programa, un programa que toca un tema vital, los derechos a través de la cultura. Cultura de derechos. Cultura y derechos. Y bueno, la película que nos presentas el día de hoy, que nos traes al programa, es esta película del insulto. Platíquenos por qué elegiste esta película y cuál es el contexto que hay en torno a ella. Fíjate que cuando circunstancialmente vi esta obra cinematográfica, me llamó poderosamente la atención cómo se conjugan multiplicidad de derechos en una que destaca esta cinta. Tú hacías mención cómo dentro del conflicto árabe emergen a partir de un ejercicio de la libertad de expresión, ¿sí? De lo que cada uno exteriorizamos en nuestro pensamiento y a partir de un incidente menor, pero nos muestra cómo a partir de esos incidentes menores, si se pierde el diálogo, si se pierde la tolerancia, si se pierde el respeto, escalan estos conflictos a la violencia física y pasa de la violencia física individual a la violencia colectiva. Y nos muestra cómo en estas expresiones muestra que si bien tenemos derecho a expresar lo que pensamos y sentimos, no cualquier expresión es digna de protección. Cuando conlleva, por ejemplo, una intención de agredir, donde puede haber un sustrato de un discurso de odio. Claro. Y en esta película emerge también una conflictiva social, en donde otro derecho, el derecho a la movilidad humana, en donde la conflictividad entre asentamientos humanos que emigraron por la violencia, por guerras, y se asientan en otro territorio, de repente no son asimilados culturalmente y nos deja ver cómo la humanidad necesita fortalecer la empatía hacia el ser humano. Claro, esta parte que mencionas se me hace muy interesante porque esos conflictos generalmente pueden surgir por algo minoritario y pueden expandirse si no se atienden a tiempo, tanto de forma colectiva como individual. Cuando tenemos algún problema con alguien y no se atiende, no se platica, no se llega a esta búsqueda de encontrar soluciones, puede acrecentarse. Y algo muy importante que también mencionas, el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son absolutos, ¿no? Los derechos humanos tendrían algún límite. Por ejemplo, esta parte de la libertad de expresión, ¿no, Luis Raúl? ¿Qué decías? Los derechos humanos son absolutos desde la perspectiva de que tenemos el derecho a ejercerlos, pero tienen limitantes. Esas limitantes son en función del, precisamente, la convivencia social. Claro. Mi libertad se enlaza en donde comienza la libertad del otro. Es decir, la suma de libertades de la colectividad nos hace que hayamos establecido en el pacto social límites. Y la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del ser humano, pero tiene un límite. No puede estar sustentada en un discurso de odio, por ejemplo. Vemos las consecuencias de eso que tú mencionabas, cómo de las palabras se puede trasladar a la violencia, y lo vemos en el tema que vivimos en la era Trump, por ejemplo. Claro. ¿No? Un discurso de odio que todavía dejó asentada ahí la semilla, pero que pasó de expresiones verbales a que una comunidad, una parte de la comunidad, lo tradujera en hechos violentos. Esta película, El Insulto, refleja cómo a partir de ese incidente menor, de un desagüe de,
de agua entre una persona de un origen, de una nacionalidad, frente a otra que estaba asentada, migrante, se hacen de palabras y uno al otro se ofende y escala el conflicto. La justicia es otro derecho humano que se ve reflejado en esta película, el acceso a la justicia. Y llega a tribunales el tema, y llega a la apelación, ¿sí? Y al final vemos también un tema controvertido de la defensa de ambos. Padre e hija, cada uno representa a los contendientes. Si no habrá prevaricato en esa... No lo destaca la película, yo claro. Simplemente lo asumo como observador. Pero como los alegatos... también traen a colación la conflictiva que ha vivido el mundo en las guerras. ¿Cómo esa, digamos, circunstancia de agravio que uno de los protagonistas siente y por eso expresa lo que señala ahí como insulto? Uh-huh, ¿sí? Claro. Se refleja en una historia de 40 años atrás, donde su pueblo había sido... invadido y se habían cometido muchas violaciones a derechos humanos por parte de una comunidad que reflejaba el otro protagonista. Claro, porque eso habla un poco de esta empatía, ¿no? Somos resultados de nuestra historia. O sea, a veces de pronto nos percatamos que alguien se siente ofendido por una palabra, por un comentario, por una acción, y lo vemos como algo absurdo. Pero para poder entender esas partes, que, y lo digo absurdo entre comillas, la verdad es que muchos somos resultado de nuestra historia y hay ciertos actos o ciertas conductas o ciertas palabras que nos pueden llegar a afectar en un momento determinado. Hablabas del tema del acceso a la justicia, la libertad de expresión. ¿Qué otros derechos humanos podemos ver en esta película? Bueno, decía yo el de la movilidad, el derecho a la migración. Hoy lo vemos reflejado en nuestro continente, claro, en sí. Centroamérica, en México, Norteamérica, pero también lo que pasa en el mundo árabe, lo que pasa en la migración europea, lo que está enfrentando Turquía, claro, ¿sí? En su paso por Grecia, y el tema de cómo observar esa recepción de una comunidad que no deseó emigrar por voluntad, claro, propia, sino por circunstancias, en este caso de violencia, guerra, enfrentamientos bélicos, en otras latitudes aquí, en Latinoamérica, por violencia de bandas, pandillas o crimen organizado o hambre. Claro. Entonces, ¿cómo lograr una cultura de asimilación? ¿Sí? Entendiendo del otro lado la cara muy positiva de la migración, la parte que aporta, la parte cultural. Y doy un ejemplo. Las remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos hacia México y lo que produce para el propio estado donde están. Claro, claro, claro. Entonces refleja el derecho humano a la movilidad humana, el derecho al refugio. El refugio es ese pacto mundial que los estados nacionales han establecido para adoptar en sus territorios a personas que huyen por violencia o por hambre o por asilo político. Claro. Por violencia política. Y eso es muy importante mencionarlo. El tema de la migración es un tema que tenemos que abordar desde las razones y los motivos por los que las personas se están trasladando. Incluso dentro del país también surge esta figura del desplazamiento interno, ¿no? Que también se lleva a raíz de los conflictos internos dentro de un país, ¿no? Totalmente. O sea, la migración generalmente la vemos hacia afuera de los límites territoriales. Pero el desplazamiento forzado interno es al interior también, y hay varios casos ejemplificativos. Déjame decirte que otro derecho humano que se ve reflejado indirectamente en la película es la libertad de conciencia, la libertad de religión. Uno de los protagonistas era, digamos, simpatizante férreo de la corriente cristiana, uh-huh, ¿sí? Frente a otras corrientes. Entonces, otro punto en donde lo que debe privar en la conciencia de cada uno es el respeto al otro. Si yo respeto al de enfrente, me respeto a mí mismo. ¿La libertad de culto la podemos entender como un derecho humano? ¿Forma parte de estos derechos humanos? Totalmente. La libertad de culto, la libertad de conciencia,
El México, sabemos que el artículo 24 constitucional nos da ese derecho fundamental. Y la mayor garantía que tenemos para el respeto de todas las religiones es la laicidad. ¿Qué refleja esta película? Un drama que si bien llega al final en un entendimiento implícito, ¿sí? Que finalmente pareciera, y no debe ser el caso, de, y debemos de superar esto que en el pasado era ojo por ojo, diente por diente. Este ojo por ojo, diente por diente y todo lo que representa. Estamos hablando sobre esta película del insulto con el maestro Luis Raúl González Pérez. No se vayan, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter como Cultural Derecho y en Facebook e Instagram como Cultural Derecho. Regresamos. Regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre esta película del insulto. Nos acompaña un destacado universitario especialista, el maestro Luis Raúl González Pérez. Sobre, ya hemos abordado temas como la libertad de expresión, el derecho al culto, hemos hablado sobre esta figura de los migrantes, que también me gustaría seguir retomando, y este discurso de odio que ya se mencionaba. Si bien era problemática en términos de cómo han vivido los migrantes, incluso en Estados Unidos, con Obama no era un paraíso, hay que decirlo, no era un paraíso, pero creo que la diferencia con Donald Trump era el discurso, este discurso de odio que refleja y que incita mucho a la violencia, ¿no? Entonces creo que esta parte es importante, empezar a reconocer la importancia de los migrantes y la universalidad de los derechos humanos, porque en esta universalidad nos lleva a entender que cuando vemos a un migrante no verlo, es que este es haitiano, es que este es africano, es que este es guatemalteco, sino vernos en esta humanidad, ¿no? Mira, es muy importante lo que comentas, porque antes de ser migrante son personas. Y los derechos humanos son los derechos que nos son propios, intrínsecos, como personas. El sustrato de los derechos humanos, lo ontológico que conceptualiza a los derechos humanos es la dignidad humana. Y la dignidad humana es lo que nos iguala e identifica por ser seres humanos. Claro. Entonces, el migrante es persona y como persona tiene derechos. Es muy importante lo que comentas. ¿Cómo? Si bien la administración de Obama no fue la más proclive a evitar las deportaciones de mexicanas y mexicanos y de centroamericanos de Estados Unidos, pero no se sustentó en un discurso como el de la administración que lo sustituyó de la era Trump. Un discurso que abonaba a ese discurso de odio y se centraba, curiosamente, en comunidades musulmanas y en Centroamérica y México, con estigmatizaciones que, ¿qué sucede cuando desde la, digamos, vértice de la pirámide, ¿sí? El principal personaje político, actor político, decanta un discurso de odio? Pues es una incitación para que sus seguidores lo traduzcan en sus entornos. Y es lo que acontece. Por eso hay que superarlo. La administración Biden tiene un gran reto. Ha mostrado signos, yo le llamo alentadores, pero hay que tener, digamos, reservas, con respeto lo digo. ¿Por qué? Porque permeó tanto esa semilla en que dividió a la población norteamericana, que no va a ser fácil remontar los obstáculos, y lo estamos viendo, ¿sí? A pesar de las buenas voluntades del presidente Biden. Pero entonces se necesita trabajar en ese sentido. Segundo, la migración representa oportunidades. A ver, el origen de la humanidad es la migración. Estados Unidos es el mejor ejemplo de la migración. Tercero, el tema de los derechos humanos en su universalidad, y que lo tenemos en nuestra Constitución, en el artículo primero constitucional. ¿Qué significa? ¿Sí? Una concepción como la que decía, que son inherentes
al ser humano y por tanto son derechos que tenemos. ¿Cuál ha sido realmente la lucha por los derechos humanos? Su reconocimiento. Es decir, no es que, pongo el ejemplo, no es que la mujer no tuviera derechos a votar. Claro. Y que se le reconoció hasta 1953. Si no entendemos que el derecho existía, ¿sí? Estamos todavía estigmatizando más lo que históricamente sucedido. En esta parte histórica que antes era el Estado te otorga esos derechos, ¿no? Pero en estos momentos cambia esta percepción de que el Estado te reconoce en una manera estos derechos y la importancia que hay frente a los mismos. Y justo yo creo que esta parte de empezar a reconocerlos y valorarlos y entender todo lo que representan tiene una gran importancia. Estamos hablando del contexto en Estados Unidos y a veces visibilizamos lo que sucede en Estados Unidos. Pero en México, ¿cómo está el tema de los migrantes? Mira, en México es una situación muy compleja. Yo siempre he opinado que la respuesta de ver la migración como temas de seguridad no es la mejor respuesta. Y hoy vemos que se están blindando las fronteras por parte de los Estados Unidos, por un lado, pero también por parte de los estados centroamericanos y por parte de México. Sé que está creciendo la migración, pero hay que buscar alternativas con un carácter humanista y en el tema que hace rato señalábamos de que el Estado antes otorgaba los derechos según la Constitución y ahora se reconocen, está precisamente ese cambio, poner a la persona en el centro como atención del Estado y no al Estado como atención de toda la estructura de poder. Entonces, en México el tema de la migración es un tema complejo, hay buenas intenciones para la regulación de la migración. Es buena la idea de que se invierta en los países de origen de la migración, tanto en Centroamérica como en México. Desde luego se emigra porque no hay trabajo, porque hay hambre. Pero mientras este recurso llega, tenemos que tener una empatía con la migración, porque el migrante que llega a México goza de los mismos derechos que los mexicanos. Claro. Derechos sociales, derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. No hay nada que haga una distinción. Y entonces tenemos que asimilar la niñez, tenemos que ver que no esté en recintos migratorios. Claro, porque cuando vemos estas imágenes, y platico yo con mis alumnos sobre este tema, la universalidad de la dignidad humana, nos lleva a entender esto que dicen, bueno, es que ¿cómo les vamos a garantizar los derechos a personas que son externas cuando no se los garantizamos a nuestros indígenas? Y entran en esta percepción muy interna. Cuando la realidad es que les digo, no es verlos como los indígenas, es vernos como humanos y que las razones por las que salieron del país de origen pues fueron múltiples, pero quizá no siempre son las más adecuadas o las más positivas. Entonces, creo que esto es importante visibilizarlo y también ser que en el contexto de que nos quejemos del trato que se les da a los mexicanos en Estados Unidos, también estar en ese mismo contexto en México y entender la problemática que hay. Pero bueno, vamos a regresar a seguir platicando sobre este tema. Están en Cultura del Derecho. Regresamos después de este corte. Eso en Cultura del Derecho, platicando sobre esta película del insulto, nos acompaña el maestro Luis Raúl González Pérez, un gran especialista de nuestra institución en la materia de derechos humanos. Y ya hemos abordado muchos derechos humanos en torno a esta película que seguramente quienes la vayan a ver, la van a ver con otra perspectiva. ¿Qué otros derechos humanos pudiéramos reconocer? Bueno, hay un derecho humano que se refleja, pero tiene su correlativo, que es precisamente lo que en México nuestra Constitución establece en su artículo 17, de no hacerse justicia por propia mano. Derivado del insulto, uh-huh, ¿sí?, hay una agresión física que termina por lesionar a uno de los protagonistas. Y el camino que se elige es buscar y exigir una disculpa, pensando en que había sido agredido y exigir una disculpa que no se obtuvo porque la otra persona también se sentía agredida con el insulto. Claro. ¿Hacia dónde se canalizó? Hacia los tribunales.
en el acceso a la justicia, buscando la satisfacción. En el Inter, no la platicamos para que puedan verla quienes uh-huh. nos escuchan, pero cómo finalmente también se deja traslucir los sentimientos de las personas. Los dos protagonistas al final terminan en un entendimiento que uno puede observar. Sí, sí, sí. Que creo que da pauta a decir, finalmente se dictó justicia, lo dictó un tribunal, y ambos creo que quedaron en la tranquilidad de haber ventilado, no sin todo un camino de confrontación, pero el camino que debemos buscar siempre es las rutas legales, cumpliendo la ley y basándonos en la voz que dicta esa ley, que son los tribunales. Que además, en torno a los tribunales son un medio para poder acceder a la justicia, pero también existen otros medios, estos medios alternativos de solución de conflictos, quizá la mediación y los órganos no jurisdiccionales en un momento determinado, ¿no? O sea, hay siempre buscar otros medios. Esto que dices, si hubiese evitado, si se hubiera dado una mediación. Es decir, esos conflictos claro. Que cotidianamente suceden, y tú lo decías, ¿sí? Se pueden evitar si se encuentran los mecanismos, si se fortalecen los mecanismos de solución alternativa de conflictos. Y la justicia cotidiana, como se ha identificado, podría resolverse, y necesitamos cada vez más fortalecer esas instancias de conciliación, de mediación, de reparación, de justicia restaurativa. Es decir, donde agredido y agresor finalmente se encuentran en el camino para alcanzar quien vio violentado su derecho, esa restitución al mismo y ese desagravio. Y el otro aceptando su culpa y exteriorizándola y reconociendo la conducta cometida. ¿Qué reflexiones nos deja esta película y qué valores nos lleva a entender la misma? La importancia de los derechos humanos como eje de la convivencia social, política, económica. No hay ningún aspecto que pueda quedar ajeno al respeto del otro. El respeto del otro es la dignidad. Y la dignidad es lo que sustenta los derechos humanos. Si todos buscamos ceñirnos a la ley, si buscamos fortalecer nuestro Estado de Derecho, ¿sí? Podemos trascender muchos de los conflictos. No es sencillo, pero a eso hay que abonar. Desde la universidad, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, con el Programa Universitario de Derechos Humanos, en la importante labor que está realizando al frente del mismo. Gracias por el comentario. Creo que la universidad cumple un papel esencial en diferentes ámbitos. Aquí mismo en la Facultad de Derecho, esta gran conducción de nuestro director, y como programas como el de Universitario de Derechos Humanos, en generar esa gran cultura, en preparar a nuestros jóvenes. Y eso es lo que yo doy en la clase Ser Universitario y Cultura de la Legalidad que tú impulsaste, y Garantías y Derechos Humanos, es decir, cambiarnos el chip. Las leyes por sí mismas no resuelven. Claro. Sin ellas no se puede avanzar, pero se requiere una cultura de los derechos. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje para nuestro auditorio? Bueno, yo solamente decir que felicito al auditorio, a quienes ven este programa y a quien conduce este programa y a los directivos que hicieron posible este programa, porque realmente el arte, ¿sí? La cultura, bueno, el arte es una expresión de la cultura, es una forma de expresión que nos liga precisamente en cómo podemos diseminar, difundir, promocionar los derechos, en este caso, los derechos humanos. Yo felicito al programa y deseo que el auditorio se enriquezca, no solamente de contenidos de derechos, sino que disfrute las cintas, las películas, las series o los libros que abordan estos contenidos. Y Raúl, un placer a título personal y dirigiendo este programa tenerte aquí, porque eres una persona muy valiosa y a quien yo le tengo un gran cariño. Gracias a ti, Diego. Y a ustedes agradecemos que hayan estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión de Cultural Derecho. Nos vemos la próxima semana.